Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti, Acuario, en esta semana, en el mensaje de los ángeles, te dice este maravilloso ángel que ha llegado el momento de descansar. Trata de descansar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Deja el estrés a un lado, trata de dormir el tiempo necesario, las horas indicadas, de estar relajado, de estar sin preocupaciones, porque todo tiene una solución, más cuando te dejas guiar en el terreno espiritual o estás en contacto con tu poder superior. En la prosperidad te dice esta maravillosa energía de los ángeles que mientras tú hables con la verdad y con la integridad, las puertas del éxito, de la prosperidad en tu negocio, en tu trabajo o en cualquier ámbito de la prosperidad serán abiertas. Así que tienes que hablar con la verdad, tienes que ser una persona íntegra, que todo lo que tú hagas sean actitudes buenas ante los demás, para que también esa energía, bueno, pues se pueda percibir de éxito, de prosperidad. Todos los movimientos que tú hagas, todas las cuestiones que tú hables, las juntas que lleves a cabo con tu equipo de trabajo, trata de hablar honestamente lo que está sucediendo en el negocio, en el trabajo, qué te parece, qué no te parece, y vas a ver cómo inmediatamente tanto tu negocio o en tu trabajo las circunstancias van a comenzar a ser totalmente diferentes y, bueno, pues te van a llevar hacia el éxito y a la prosperidad a lo largo de esta semana. En el amor te dice el ángel que vienen nuevos comienzos para ti. Esta nueva oportunidad que tienes de amar, esta nueva oportunidad que el universo te está poniendo para que puedas conocer a esta persona en este nuevo comienzo del amor, dale la oportunidad de conocer, de que te conozca, de que sepa quién eres, de que sepa qué es lo que te gusta. Y vas a ver que va a ser una relación que te va a llevar a mucho éxito, a mucha satisfacción personal, espiritual y física. Si te encuentras en un matrimonio, en un estado, en una relación en donde ya estás compartiendo tu vida bajo el mismo techo con alguien que tú así lo decidiste, te dice este maravilloso ángel que vienen nuevos comienzos. Estos comienzos te van a llevar a la solución de todos y cada uno de los problemas que en tu matrimonio o en tu relación se estén presentando. Ha llegado el momento de que te apegues nuevamente a tu poder superior, como tú lo concibas, para que le hables, para que le pidas que mande a estos benditos ángeles a tu vida, a tu matrimonio, para ayudarte a solucionar lo que se tenga o se pueda que solucionar todavía. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dicen los ángeles que no hay de qué preocuparse, vienen nuevos comienzos en tu vida, disfruta de tu vida, disfruta de tu tiempo, disfruta del espacio que tú tienes. Estos nuevos comienzos te van a llevar a logros personales muy satisfactorios. Esta semana vamos a trabajar con el acuerdo que dice: sé impecable con tus palabras, abandona tu necesidad de tener la razón. No siempre vas a tener la razón, y que el no tener la razón no te frustre y tampoco te lleve a conflictos con tu entorno. En tu suerte, tu número de éxito y prosperidad es el 2, el día del éxito y prosperidad es el miércoles, y el color que te va a ayudar a tener ese descanso es el blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.